¿Cómo te va? Buenos días. Y las horas van pasando, la incertidumbre crece. En este momento estamos en uno de los centros de operaciones principales, aquí es donde suele descender el helicóptero, se llama Estancia Las Lagunas. Es un lugar donde fue rastrillado buscando un cuerpo con vida. Atención con esto, Fabi, porque es la noticia de la mañana, es la noticia de lo que va a suceder el día de hoy. Se recorrió del lado que te mostraba Diego Traferi recién, se rastrilló y del lado contrario a la ruta, por si Loan o alguien intentó cruzar la ruta. Miren la magnitud del campo, allá al fondo una de las lagunas, por eso todo este lugar es una zona de lagunas. Están llegando buzos tácticos para ingresar a los diferentes tipos de lagunas. Ya hay un equipo, que ahora los van a ver vestidos de naranja detrás nuestro, que se está preparando para empezar un rastrillaje un poco más extenso y buscando, otra vez lo vuelvo a decir, o un nene de 5 años o ahora sí ya un cuerpo de un nene de 5 años. Por eso es que la búsqueda es distinta. Están llegando canes para detectar RH, que significa rastro humano, que detectan a una distancia de 2, 3 kilómetros puede llegar a detectar un cuerpo. Bueno, la situación es esta. Mira, justo pegado a la ruta, ahí nos vamos a correr. Hay otro equipo que se está preparando, que es el que va a salir también en minutos nada más. Ya vienen y empiezan a caminar para hacer este tipo de búsqueda ahora, que es la más fea, ¿no? Fabi, buscar un cuerpo de un niño de 5 años. Nosotros en un rato vamos a estar transitando y moviéndonos por parte del campo, donde ahora, y esto también se judicializó la causa, la búsqueda de personas, de personas rescatistas que quieran sumarse a la búsqueda, que no sean personal jerárquico o policial, está prohibido, ¿sí? Lo pueden hacer. Y sí, pero se acaba de prohibir y entonces han cerrado algunos caminos donde las personas no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque está judicializada la causa y porque en estos momentos se busca, además de un niño, un cuerpo. Respecto a los detenidos, la situación es compleja. Hay incongruencia en los relatos. ¿Por qué? A ver, contá. Y no están dando datos. Pues, hay incongruencia en los relatos del suceso de los hechos. Los menores contaron una cosa y los grandes contaron una historia no similar a la de los menores. Y cuando el fiscal se acercó a que declaren, dijeron, no, no vamos a declarar. Los mayores. Las personas que estaban contaron una cosa, sí, los mayores. Esto es muy importante. Y cuando este dato llegó el momento de declarar, no declararon. Pará, Ale, yo no tenía este dato que estás contando. Estamos hablando del tío y la pareja que acompañaba al tío. Sí, exactamente. No declararon. El tío, la pareja que acompañó, no declararon frente al fiscal, no presentaron declaración, sí con las personas en primera instancia, porque su abogado le dijo que no declaren hasta que él no lea toda la causa. Ah, bueno, entonces estamos contando. No, bueno, pero si es inocente, declarás, no tenés nada para ocultar. Tiene lógica porque el fiscal los mete preso por abandono de persona. O sea, entonces no, está bien, pero contá tu verdad si no tenés nada que ver. Y aparte le dictaron la prisión preventiva. Imagínate si llegan a comerse 10 años de cárcel por decir algo que no tienen que decir. ¿Pero qué pueden decir que no tienen que decir? Acá, si son inocentes, se cuentan la verdad. Acá se equivoca de minuto uno el fiscal. ¿Por acá qué? Acá están tropezando con la misma piedra todos. Y la verdad es que antes de meterlos presos, imputarlos como lo imputaron con preventiva, tendrían que haber agarrado, hablar con ellos y plantearles el escenario. No, los imputaron, le dieron la preventiva y después dijeron, ¿querés declarar? Y la verdad, no, a mí tampoco me darían ganas de declarar. Porque no, pero Carlos, si no tenés nada que ver con nada de lo que pasó, ¿en qué te perjudicaría? Porque el fiscal acá, como no tiene nada, porque tiene la mano vacía, tiene a tres adultos que dejaron ir a un menor, eso es lo que tiene por ahora. Entonces, ¿qué dice? Los voy a responsabilizar del hecho. Eso significa que no tiene nada, porque la imputación no es vincular directamente. Pero vos, si sos fiscal, ¿no irías por los tres mayores? Pero entonces no puedo pretender que declaren si los voy a imputar y le doy la preventiva. A ver, Ale, ¿qué dicen ahí? Sí, es lo que se habló en el día de ayer, es lo que habló la mamá, es lo que habló el padre, que en primera instancia, antes de estar imputados, ellos habían dado una versión. Después, directamente, se negaron rotundamente a declarar cuando se entrevistan, obviamente, con el abogado. ¿Y qué versión dieron antes de...? Ellos dijeron, claro, ellos le preguntaron, ¿por qué se llevaron a los nenes? Porque estaban jugando con los primitos, con sus primitos. Bueno, sí. ¿Cómo fue la desaparición? Tengan noción, ¿cómo se pierde un nene de 5 años de esta magnitud en un radio de 300 metros? Bueno, no, corrieron una carrera y los perdimos. Nosotros
Ayer recorrimos la zona, Fabi, en exclusiva. Más tarde vamos a tratar de estar en el lugar, sí, por una cuestión de señal. Estamos buscando una antena precisa para poder hacerlo. Te vas a dar cuenta y vas a entender que el relato es prácticamente incongruente con un hecho que pueda llegar a haber sucedido ahí, porque es imposible que por un nene de 5 años jugar una carrera a 100 metros se pierda de la manera que desapareció estando con sus primos. Pero, entonces, esa es la Ale, situación que la familia no entiende. Ahora, Ale, fueron a buscar naranjas. Sí. En la casa de la abuela hay 15 plantas de naranja en el patio. Exacto. Contame esto, Ale. ¿Vos pudiste hacer el recorrido entre la casa de la abuela y el naranjo? Sí, sí, hicimos ayer el día de recorrido y la parte de los naranjos es un lugar donde no hay señal y nosotros llegamos hasta ahí. Son 310 metros, más o menos, lo que hicimos desde la casa de la abuela. Y alrededor de la casa ahora, de la abuela aparece a 3 kilómetros. Y hay, sí, pará, y hay naranjos alrededor de la casa de la abuela. En la casa de la abuela, en el patio, estamos hablando a 7 metros de la entrada principal de la casa de la abuela, hay entre 6, 7 plantas de naranja con fruto. Por eso es que no se comprende por qué salieron a buscar 300 metros, ¿no? Esas otras naranjas. Eso es lo que no se comprende. ¿Y cómo aparece el botín? A 500 metros, a 3 kilómetros, y hay una escuela rural a 2 kilómetros de la casa de la abuela, que ayer estuvimos ahí, que los canes que buscan personas con vida se detuvieron en ese lugar. Como que alguien estuvo ahí. Olieron un lugar donde parecía que alguien había pasado la noche, estuvieron ahí. Ahí salen los perros, miren, ahí salen los perros. Ahí salen dos perros que estos, sí, como les comentábamos recién, son dos canes que son de los bomberos, son canes rescatistas que buscan personas acá entre los decíamos con Carlos general, ayer, Ale, que lo de... Y ahí salieron a trabajar. Que lo de la zapatilla no creemos que haya sido Loan caminando solo. No. No, sin dudas que no, por la distancia. Alguien lo plantó. Mira, en el día de ayer analizamos y estuve hablando entonces, con un... No sé, Carlos, si te sumás, si Ale, vos, los tres estamos diciendo que el botín y o zapatilla fue plantada, estamos hablando de un secuestro. Eso apunta a la investigación, ¿no? Apunta a un secuestro. Ahora, ¿quién se va a secuestrar a un nene en el medio de la nada? ¿Con qué finalidad? ¿Lo cruzaron? ¿Ya cruzó la frontera? Algunos dicen que cruzó la frontera. Es una de las sospechas. Por eso están todas las alertas. Alerta amarilla Interpol, alerta Sofía. Yo estoy hablando con la gente de CIFEU, la verdad. Eso es lo que piensa el fiscal. Ahora, para tratar de entender, Ale, te pido que quedes del nada otro más, lado. Sí. Perdón que los interrumpa. Bueno. Sí. Esto es un dato que me acaba de llegar. Hace minutos nada más, y ahí estamos hablando, hemos formado un grupo, quiero agradecer a todos los periodistas porque hemos armado un grupo con todos los colegas, acaba de llegar una denuncia a 129 kilómetros donde estamos nosotros ahora, que vieron un chico con similares características a Loan dentro de una Toyota blanca. Bueno, estas denuncias llegan de a miles. Grado, la policía está haciendo ahí seriedad, ruta 11 frente a uno de los hoteles muy conocidos cerca de Resistencia. Grado de seriedad de 0 a 100. Bueno, todo es materia de investigación, es muy triste entonces ser quizás la causa. Pero Alejandro, te pido, te quedes del otro lado. Vamos a tomar ahora contacto con Fernando Cardini, el perito forense, para tratar de entender con estas pistas que se fueron encontrando durante los últimos días, qué es concretamente lo que busca la justicia. Muy buenos días y muchas gracias por su tiempo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si estás siguiendo el caso de Loan, allí en la provincia de Corrientes. Ayer se hablaba de la posible, de que hayan plantado directamente la zapatilla, por otra parte también lo que se encontró con respecto a la naranja y un cuchillo y demás en las últimas horas. Quería preguntarle qué es concretamente lo que puede llegar a buscar la justicia con este tipo de pistas. Bueno, evidentemente en una investigación, o sea, si es una búsqueda de personas, digamos, no es un delito y es una manera de encarar la investigación. Uh-huh. Cuando el fiscal está haciendo una doble hipótesis, y muy razonable, que aparte de la desaparición de chiquito por accidente, puede haber un delito, o sea, un caso de secuestro, un secuestro o otro tipo de pista, aparece la investigación criminal en la cual hay un método inductivo, deductivo y abductivo. ¿Qué significa? Vamos a buscar pistas que indiquen, por ejemplo, algún otro elemento que no sea solo la pérdida. En el caso de la pérdida, por ejemplo, en el caso de la zapatilla, que ustedes bien hablaban recién, y que no, nadie cree que sea una pista firme, esto es lo que dice el método abductivo. ¿Qué es y qué no es una evidencia? Si 300 personas pasaron por ese lugar, más los perros, y no la encontraron, y después un pariente, esta mujer que tiene que ver en la causa, dice que encontró la zapatilla,
semienterrada de un chiquito, esa pista tiene la duda de que realmente sea una pista firme. Muy probablemente, a pesar de que la madre dijo que esa zapatilla corresponde al chico, nos cuestionamos si es una pista plantada o no. Las otras pistas, como por ejemplo el tema de la media con sangre, la pista del vómito, de la materia fecal y las pisadas, también son indicios en esa investigación que deben ser confirmados como evidencia. Todavía no hay, por parte de la justicia, ningún elemento que indique que son realmente del chiquito. ¿Por qué? Porque la sangre hay que confirmar que sea humana primero, que corresponda a él. Ese tipo de información, tanto el vómito o los materiales biológicos que se puedan encontrar, hay que confirmar que sean del chico. Todavía esa confirmación no está hecha, así que no son pistas válidas todavía. Sí. Carlos Salerno te saluda. Fernando, buen día. Fernando, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Fernando es docente de peritos, o sea, es uno de los tipos más expertos en Argentina de lo que es la pericia forense, ¿no? Y quiero preguntarte por los olores. Porque vos tenés muchos canes buscando, obviamente, perros que buscan gente muerta y gente viva, ¿no? ¿Cuánto dura el olor para que el perro pueda buscar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, mira, el olor que uno deja, que es único e irrepetible, o sea, que es una huella. La huella olorosa es como la huella digital o la huella genética. Esa huella dura dejada por una persona, un ser vivo, dura 3 días a 3 días y medio aproximadamente en condiciones normales. Claro. En verano puede durar un poquito menos. Si hay mucho viento, el perro puede confundirse un poco, pero esa huella prácticamente durante los 3 primeros días queda muy firme y es muy difícil que los perros no hayan encontrado algún rastro. O sea, ya está. Firme. O sea que hay muchas dudas acá respecto a que si realmente el chiquito, o sea, pensá que él de 5 años no puede caminar más de 2 a 5 kilómetros por día, más de no puede caminar, en un terreno, en un camino, esto no es un camino, esto es un lugar donde hay maleza, donde hay, digamos, pantanos, donde hay arboleda. Sí, está la noche. O sea que, está la noche, no pasa, camina de noche. No, y aparte, claro, la noche cayó enseguida, fíjate que él se perdió a las 2 de la tarde y que la noche cayó a las 5, 6 y media de la tarde, por lo tanto, tuvo toda la noche con miedo, con pánico, con frío, o sea que si él está ahí, en ese lugar, no puede ser que esté en un radio muy grande y que no haya sido encontrado por los perros, ¿me entendés, no? Sí, o sea, sí. O sea, es una pista muy firme la del perro. Está bien, llovió los primeros días, pero realmente, aparte pensá que si es cierto lo que dicen los testigos del primer día, no solo buscaron supuestamente lo buscaron después de las 2 de la tarde los 3 imputados, sino también lo buscaron otras personas como el papá, unos vecinos, vino gente del pueblo, hubo también productores de la zona que también intervinieron y la policía que llegó a 6 de la tarde. O sea que no puede estar muy lejos en ese tiempo que ellos buscaron. Después vino la búsqueda con perros al día siguiente, ya que estaban en tiempo todavía para hacer una buena búsqueda y tampoco encontraron nada. O sea, es como que esa hipótesis de que él se perdió se va desvaneciendo a medida de que, primero, no hay pozos por la zona, no hay lugares que realmente se pueda, o sea, que pueda haberse tenido un accidente y que esté Fernando, perdido y no lo encuentre. Sí. Sí, te pido que hagas traces un paralelismo con el caso Sofía Herrera y el caso Guadalupe Lucero. Guadalupe Lucero, 2021, Sofía Herrera, 2008, y este caso de 2024. Quiero decir, de golpe, de repente, se traga la tierra a una criatura. O sea, y no hay ni siquiera una pista que vos puedas llegar a decir, esta pista me lleva a algún destino. O sea, un botín, sí, puede ser, digamos, plantado, como charlábamos recién. Pero ¿qué paralelismo se puede hacer en esos casos? Que de repente se pierde todo rastro. Mira, en el caso de Guadalupe, lo que recuerdo es que no se hizo bien las primeras horas de la investigación. O sea, que acá hubo un poco más de rapidez en cuanto a algunas actividades, como el tema de los perros, como el tema de los drones, como el tema de gran personal de varias fuerzas haciendo un rastrillaje. Eso no se hizo bien en el caso de Guadalupe. Si vos recordás, el rastrillaje era muy pobre. Iban por el camino, sí. Inclusive desorientados, hasta los mismos policías estaban desorientados. Acá hubo un poco más de orden, el fiscal tuvo una acción bastante rápida en cuanto, bueno, a desplegar
el proyecto Sofía, digamos, el plan Sofía, o sea que hubo bastante, bastante actividad más rápida que en el caso Guadalupe. Ahora, en todos estos casos hay un común denominador, que la persona no aparece en pocas horas, o sea que lo más probable en estos casos es la otra hipótesis en la cual se lo hayan llevado. Lo mismo que pasó en Sofía, pasó en Guadalupe, pasó acá. Cardini, lo interrumpo justamente para ver si le puedo trasladar esa cuestión a Ale Pueblas desde allí, desde Corrientes. Alejandro, sí. Vos estás siguiendo esta desaparición desde el primer momento. Preguntarte desde el lugar, ¿a vos te da la sensación justamente que la forma de búsqueda, más allá de las declaraciones de los familiares y demás, la forma de búsqueda y estas cuestiones que ves movilizándose el ejército, movilizándose diferentes fuerzas de seguridad, ¿están buscando a alguien que creen que se llevaron? Tránsito también que hay en la ruta. Nosotros hemos venido en más de una oportunidad para estos lugares y nos tocó pasar ya entrando a Corrientes un cerrojo bastante complejo que prácticamente te desvían de la ruta. Por lo general el control de tránsito está el control y deciden qué autos frenan o no. Bueno, ahora hay varios controles, todo lo que es 9 de julio, todo lo que es San Roque, e incluso más adelante donde estamos nosotros ahora, 2 kilómetros hay un puesto policial que directamente te llevan a la banquina y frenan todos los autos que pasan por la ruta. No es que queda un auto sin pasar. Eso primero de lo que es el control de tránsito de las rutas. Con respecto a eso, después, ¿ese control no se llevaba a cabo durante el fin de semana y después de las primeras horas de desaparición? Es quizás como dice arrancó una vez que se judicializó. Sí, toda del fiscal. Arrancó una vez que se judicializó la causa. Sí, esa es toda del fiscal, tal cual. Sí, porque no se hacía, se busca auto por auto. En este momento se busca auto por auto. Mirá, en un radio de todo lo que es la provincia de Corrientes. Dijiste bien el detalle de que recién ahora empezaron a revisar los autos. Y un detalle, esperó 3 días para hacerle cámara Gesser a los menores. Cuando era primordial, las primeras 6 horas, hacerle cámara Gesser a los chicos para que digan dónde fue, para dónde. 3 días después le hizo la cámara Gesser, el fiscal de la causa. Yo entiendo que por ahí le queda grande porque no está acostumbrado a este tipo de cosas, pero pidan ayuda. Pidan ayuda, los que no saben, pidan ayuda. No se quieran poner en la mochila algo que por ahí es un caso a nivel nacional ahora, no queda en Corrientes solamente. Porque Perdón que los interrumpo. Mira, el joven que está ahí, ahora lo sumamos, es uno de los drones que ahora va a volver a rastrillar la zona que se acaba de marcar. Se acaba de delimitar una zona, pues esto a lo que voy, perdón que te interrumpí, pero no lo queríamos perder. Es del cuerpo de bomberos con un dron que va a buscar la zona, pero ahora ya cuerpo sin vida también. Esta es un nuevo rastrillaje. Arrancamos prácticamente de cero en la búsqueda de cuerpos sin vida. Y aquí están teniendo la reunión todo el grupo de bomberos y rescatistas oficiales con una planilla exactamente el lugar que van a recorrer delimitado al detalle. Bueno, las cosas cambiaron desde el primer día a hoy. ¿Es tarde? Sinceramente no sabría decirles, pero sí que cambió la forma de búsqueda y además lo que están buscando. Por eso que, atención, la información que podamos tener en las próximas horas de lo que pueda llegar a suceder, cuando el dron empieza ahora sí a tomar vuelo y va a empezar a peinar la zona a buscar cuerpos sin vida. Carlos, entonces lo de los autos, que es tarde para empezar a buscar ahora los autos. Pero vos tenés se lo llevaron hace... Apenas te enterás de la desaparición. Si alguien se lo llevó, si es esa la hipótesis. Alejandro... te voy a hacer un par de preguntas muy obvias. ¿La casa de la abuela se revisó? La casa de la abuela, por lo que tengo entendido, no se allanó con perros y demás, sí todo el alrededor. Pero no vimos un operativo en vivienda, como un allanamiento estamos acostumbrados. Pero no, lo primero que tenías que haber hecho... Sí se revisaron los pozos alrededor, sí. Sí, sí. Lo primero que se hizo fue revisar los pozos, que se hizo 2 veces. Hay especies de aljibes abandonados y hay 2 cementerios a unos 100 metros de la casa de la abuela y un cementerio a unos 150 y otro, que había unas tumbas removidas. Decían que era de una persona que había fallecido hace unos días y se pudo corroborar de que estaba en ese lugar enterrada una persona que no hacía mucho tiempo había fallecido. Eso es muy común. ¿Y en los alrededores donde apareció el botín? Y ¿a 3 kilómetros de ahí, en los alrededores? Ahí hubo rastrillajes y perros buscando personas con vida. En el día de hoy va a haber rastrillajes y perros buscando personas sin vida.
pero se hicieron rastrillajes buscando una persona viva. Bueno, se va a volver a realizar buscando cuerpos ahora, es la realidad, es lo que está sucediendo en este momento. Y el tema del cierre de las rutas y de lo que es Corrientes, se acaba de sumar en este momento lo que es Entre Ríos, para el mismo control vehicular de tránsito en todo lo que es la ruta 9, está lo la que después se termina haciendo chicos, ruta 14, porque está la televisión nacional y se está haciendo ahí. Ruta 12. Es porque está la televisión nacional. Qué triste que... Porque estamos los canales de... Hablemoslo abiertamente, esto lo hacen. Bueno, quiero escuchar, quiero sumarlo a Fernando. Fernando, sí. Lo que yo veo de afuera, porque estamos acá sentados cómodamente en Palermo, es que hay cosas medio obvias que al principio no se hicieron. Exacto. Desde... Sí, pensá que las tres horas fundamentales donde esta gente se tomó el tiempo para buscarlos ellos sin dar participación a la policía, y ese fue el tiempo que les permitiría, si quieren hacer algún tipo de delito, cometerlo sin problema. Y aparte, durante ese día nadie hizo ningún control de fronteras, ningún control de ningún tipo. O sea que realmente, si se secuestró al chiquito, si se hizo algún otro tipo, y pensá que es una provincia corriente, como Entre Ríos, son provincias muy peligrosas y delicadas con respecto al narcotráfico, a la trata de personas, porque es la zona que está conectada con Brasil. Brasil está trabajando la PCC, que son los narcos, que trabajan con los narcos de Rosario, y hay toda son transnacionales, son organizaciones transnacionales que trabajan con la venta de armas, venta de personas, venta de drogas. O sea que realmente es un tema delicado para encararlo tan simplemente. O sea, bien lo que decía Carlos recién, o sea, hay que pedir ayuda. Pensá, por ejemplo, no puede ser que una mancha de sangre tarden, dijeron 15 días para ver si el ADN no hace no es falta. Serio, no es serio. No es serio. No es serio, coincido con vos, Fernando, no es serio en este contexto esa respuesta. No, pedí ayuda. Y... puede ser que un laboratorio tenga desbordado el trabajo de ADN, sí, pero ADN se puede hacer en 48 horas en cualquier otra parte del país. Hay prioridades. Y una mancha de sangre se puede, sin hacer ADN, AB0, descartar si eso no es del chico. O sea, claro. Me parece que se hace en minutos eso. 30 minutos se sabe si la sangre es o no del chico. Y Fernando, salvo que no lo quieran decir. Sí. El capítulo familiares, el tío y la pareja que estaba con el tío, declararon una cosa, después los imputan o quieren declarar. No había que tener otro manejo, digo, teniendo en cuenta que capaz que tienen un dato, yo qué sé, o no. Pero no hay que arrancar muy por bien ahí. Muy bien lo que decís. O sea, pensá, estos imputados y más, la gente aledaña, o sea, se podría haber hecho, por ejemplo, sacarle todos los teléfonos y hacer todo lo que significa las redes sociales que se han manejado. Fíjate que desde que la primera llamada que le hizo el hombre este a la mujer diciéndole, el chiquito volvió, llegó a la casa, desde esas llamadas en adelante, y todos los movimientos de las antenas, podemos saber si había más gente, un tercero o una cuarta persona, aparte de esta gente que estaba allí. O sea, primero, interceptar todos los teléfonos de los adultos, y además si alguno de los chicos también, y ver cómo se manejaron en cuanto a los tiempos, y realmente si dijeron la verdad en cuanto a cuándo se perdió. O sea, hay un montón de información en los teléfonos, por ejemplo, que se puede investigar. Sumale a eso, o sea, hay un rastro informático importante, sí. No, estás pidiendo mucho. Tenés razón. Pero imagínate que no pidió, el fiscal no pidió revisar los autos y no le hizo cámara Gesell a los chicos. Y no llevó al lugar de la desaparición a los detenidos. Yo los agarro a los detenidos ahora. Le digo, ¿no hizo cámara Gesell? Porque ayer dijeron que sí. A los tres días. Ah, a los tres días. A los tres días. Eso es a las 6 horas. De hecho, el caso de Sofía Herrera, le hacen cámara Gesell a los chicos que estaban con Sofía Herrera a las 2 horas. A las 2 horas de la desaparición. Y así todo fue tarde. Acá el fiscal le quedó grande el caso. No tengo nada contra el fiscal, ni siquiera lo conozco. Lo que quiero decir es que le quedó grande. Tienen que pedir ayuda. Porque ¿saben qué pasa? Ahora no sirve. Hay 1000 personas buscando un nene y no saben si se lo llevaron en un baúl porque recién ahora revisan los autos. No saben para dónde salió porque hablaron con los chiquitos 3 días después. Hay 3 personas detenidas y no las llevaron al lugar del hecho para que hagan reconocimiento del campo, de cómo fueron, qué vieron. Aunque no quieran declarar, no importa. Te llevo ahí y me decís, escúchame, vos estabas parado, estaba acá, bueno, ¿qué estabas haciendo? ¿Para dónde lo viste? Llévalos ahí, estás hablando de una criatura desaparecida. Pues sí, que ya harías reconstrucción con los familiares. Pero ya, ayer, no hoy, ayer. Con la abuela, que estaba en la casa, con los familiares.
Pensá, Carlos, que inclusive, por ejemplo, si haces con los teléfonos la georreferenciación, ¿sabés los movimientos metro a metro claro. que hicieron y si realmente corrieron hacia un lado, corrieron hacia el otro, dónde lo buscaron al chico? Porque iba claro. con el teléfono puesto en el bolsillo y vos sabés para qué lado por geolocalización para buscarlo y para qué lado no fueron a buscarlo. ¿Entendés? Ale, ¿cuánto... ¿me escuchás? ¿Estás ahí? No, debe tener... No me escucha. Es muy complicada la zona, ¿no? Ale, ¿me escuchás? No. Sí, Fabi. Ah, ahí estás. Sí, Ale, perfecto. Estoy... entre la desaparición, ¿cómo son los horarios de cuando el chico la última vez que se lo ve, el tío que se da cuenta y el tío que avisa? ¿Cómo son esos horarios? El padre dice que él 1:36 se da cuenta que el nene no estaba en la casa, sí. Por eso habla de que se lo llevan sin consentimiento. Y se habla que 2:35, 2:38 vuelve la pareja diciendo que no está Loan. Ahí lo buscan en el alrededor principal, hacen otro radio supuestamente más grande, vuelven a gritar, bueno, obviamente como esto sí, como cualquiera que se lo maneje, Loan, vení, ¿dónde estás, hijo? Vení, desesperación. Recorren hasta los naranjos donde habían ido a buscar, le dicen, no, mirá, ¿por dónde caminaron? Le pregunta el padre, es lo que pudimos hablar con el papá. No, recorrimos por acá, hicieron el camino de vuelta, a Loan no lo encuentran. Posterior a eso dicen, bueno, mirá, vamos a tener que llamar a la policía. Ahí recién se llama personal policial, prácticamente ya sería el otro día. Así se fue realizando la investigación, primero por parte de la familia, el lugareño, y después ingresa a la fuerza pública. El primer llamado al 911, imagínense, ¿no? Hola, mirá, desapareció un nene, bueno, quédese tranquilo, ahora vamos, en un ratito estamos allá... Y hasta que llegó el primer móvil, para que tengan noción, para adentro, por un camino prácticamente de pasto, son entre 10 y 12 kilómetros. Porque tengo a Mariano en línea, entiendo el hermano de Loan. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Bien, Mariano, vos sos el hermano de Loan, ¿qué edad tenés? 26, soy el hermano mayor. El hermano mayor. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos. Comenzando una nueva mañana, ¿no? Difícil, muy angustiados, sin poder recibir noticias, ¿no? La verdad que también estamos con la esperanza, siempre con la esperanza. Yo siempre dije en todos los medios, dije, es el primer día que yo siempre voy a estar con la esperanza esa de poder verle bien a él, ¿no? Que esté de nuevo con nosotros. Que esté acá en casa con nuestros papás, con nuestros hermanos, y mantengo esa, ¿no? La ilusión y la esperanza. Mariano, ¿qué creen ustedes que pasó? Ay, mira, si te digo algo, es como que te voy a afirmar, pero no, la verdad que no tengo ninguna novedad, ¿no? Ninguna novedad certera. Yo sí lo que la verdad que yo no tengo una respuesta a la pregunta esa, ¿no? Yo dije a todos los medios que una respuesta a esa pregunta, ¿no? Que no, no lo que, imposible que saber qué pasó, imposible saber qué pasó, la verdad que yo, imposible. ¿Y a tu tío es tío directo tuyo, el que se fue con Loan al Naranjo? Es un tío político. Contanos cómo es la relación. A ver, ¿él estaría casado con una tía de ustedes? Juntado. ¿Con una tía de ustedes? Sí. ¿Y el matrimonio que lo acompañaba, vos lo conocías? De vista lo conocía, sí, de vista lo veía siempre, pero nunca tuvimos un trato, una charla, nada. Vos sabés que nos hacemos un montón de preguntas que ustedes se las deben hacer mucho más que nosotros, ¿no? ¿Por qué sí. los llevaron a Loan al Naranjo a 3-4 cuadras de la casa de tu abuela? ¿Por qué tardaron una hora en avisarle al papá de Loan que Loan no estaba? ¿Ustedes qué cuando digo esto, ustedes qué piensan? Sí. Es como ustedes dicen, nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? El por qué, qué pasó. No entendemos, ¿no? ¿Ustedes dudan de este tío político o no?
Sí, ¿qué te puedo decir? Yo no quiero largar nada de lo que yo pienso, porque viste, después se arma una contradicción, ¿no? Y eso no, yo no quiero que sea así, ¿no? Y después se... No, yo te entiendo y se malinterpreta y todas esas cosas. Yo te entiendo y me parece que en este momento lo importante es encontrar a Loan lo antes posible y claro. Bien. Pero bueno, pero ya ahí me diste una respuesta, ¿no? Claro. No querés decir lo que pensás, está bien, te respeto y me parece que te entiendo la situación. Claro, claro. Mariano, sí, sí. No te pido opinión, solamente el dato. ¿Es cierto que tu tío político tiene antecedentes penales? Sí, según el dato mío, es que tiene antecedentes por robo de ganado. Ese es lo que yo escuché. No por abigeato. Si es cierto eso. Ahora, ¿cómo dijo? Por abigeato, por robo de ganado. Claro. Sí. Claro. ¿Y estaba amenazado? No sabría decirte. Yo no tuve nunca un para serte sincero y más preciso, datos sobre él no tengo. Porque quizá... O sea, pará, ¿no tenían relación tan frecuente ustedes con él? No. Yo de mi parte no. Yo te estoy hablando de mi parte, no. ¿Y la parte de tu abuela, no sé si también es tu abuela, de tu abuela y de la abuela de Loan, ¿tenían trato frecuente? Porque, digo, capaz que no lo conocen tanto, ¿en qué contexto mira, se lleva a Loan a un banco? Sí, yo a la casa de mi abuela, como dije, yo iba 2 o 3 veces al año. O sea, yo la verdad me mantengo siempre acá en el pueblo nomás. Sí, claro. Lo único que yo hago es trabajo, casa y casa, trabajo. Es lo único, ¿viste? Otra cosa no. Mariano. Entonces, no sé quién iba, no sé cuánto tiempo iban, si iban todos los días, no sé quién, qué gente iba. La verdad que, viste, no sé. Mucho se habló de esta foto. Si podemos poner la última foto de Loan. Vos viste la foto, la que empezó a circular como la última foto. Si es que la viste, ¿qué nos podés contar de esta foto? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuándo fue? No vi la foto. No vi la foto. Es una foto. Es una comida familiar. En la mesa. Están comiendo fideos. Supuestamente está tu papá al lado de Loan, o el papá de Loan al lado, cortándole la comida. Hablan de que esta fue la última imagen. Yo pensé que la habías visto esta foto. Circuló como la última imagen de Loan, inclusive para mostrar su ropita. Sí. Bueno, ahora que ustedes me dicen, la voy a ver. La verdad que no. Yo, a mí no me mostraron fotos, no vi fotos. Yo, para serte sincero, yo no estoy viendo la tele, sí, no estoy viendo noticias. Y fotos no tengo yo de qué es lo que pasó, qué es lo que había de ese momento. La verdad que, viste, estamos buscando una respuesta. Te explico, porque había mucho en la foto que estamos mostrando, que supuestamente es la última foto de Loan, hay mucha familia en esa casa a la hora del almuerzo. No, se había dicho que solamente estaba tu tío político con la pareja amiga, pero en realidad vemos mucha más gente alrededor. Ajá. Sí, más o menos lo que yo tengo entendido, había entre 15 personas. Claro, 15 personas. Exacto. Claro, es lo que estamos viendo en la foto, Mariano. No había 3 personas. Lo que vos estás contando es lo que estamos viendo en la foto. Mariano, te preguntamos para saber, ¿tu papá y tu mamá son los mismos padre y madre de Loan? Sí, verdadero, sí. O sea que, bueno, entonces te pregunto, ¿cómo está tu madre? ¿Has hablado con ella? ¿Hablas todo el tiempo? Sí, angustiado los dos. ¿Qué sienten? Porque es importante siempre lo que sienten las madres en este tipo de casos. ¿Qué siente tu mamá? No, la verdad que ellos siempre veían casos, viste, pero no creyeron tampoco que... Siente que se lo llevaron. Justamente a ellos, viste. Acá dice Carlos, ¿tu madre siente que a Loan se lo llevaron? Mira, mi madre ha dicho muchas cosas, viste, que ella no sabe expresarse a la hora de hablar. Ella siempre dice lo que a ella le sale, ¿viste? Está bien. No, mejor, claro. Mejor todavía, mejor, sí. Mariano, mejor. Claro. Ahora, Mariano, yo estoy pensando, estoy viendo la cantidad de gente que había en esa última foto. ¿Esa gente estaba en la casa o alrededor de la casa cuando Loan volvía caminando? En la casa. Quiero decir, esa gente que, no sé, no la estás viendo la foto, pero me pregunto esto, porque hasta ahora teníamos la versión de que solamente había 3 adultos con Loan y el resto de los chicos. Y yo veo mucha más gente.
Esa gente que estaba en la casa, me decís 15 personas. Acá hay que abrir el abanico de posibilidades. Estaban con vehículos, estaban cerca de la casa de tu abuela. ¿Tenían la posibilidad, la confianza de llevarse en un auto? ¿Tenían vehículos a Loan? Pues acá se abre otra cosa con lo que estoy viendo en la última imagen. Sí, mirá. Lo que yo tengo entendido es que había... Déjame hacer pensar y rápido. Estaban dos parejas, había, total cuatro, ¿no? Ayer tenía cuatro. Sí. Sí. Dos parejas, cuatro, mi padre cinco, mi abuela seis, ¿no? Después la que sacó la foto, no sé quién será, siete. Se ve otra persona que ocho. Sí. Y sí, con contarlo a la escritura, más o menos había sí, casi aproximadamente 15 personas. Claro, y te digo, toda esa gente estaba en el momento de la desaparición. Mariano, te voy a hacer una pregunta que puede ser medio rara, insólita. ¿Almuerzan sí. temprano? ¿Cómo? ¿Almuerzan temprano? No sé a qué hora. Acá se almuerza, no hay horario para almorzar. Acá no hay horario para almorzar, pero no sé a qué hora almuerzan en la casa de... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque están 15 personas almorzando y ajá. Alejandro Puebles, que está cubriendo el caso allí en tu provincia, en 9 de Julio, en Algarrobal, ajá. dice que Loan se va con el tetío político a las 13:36, lo cual ajá. yo deduzco que terminaron de almorzar a la 1:15 como mucho. No tengo ese dato. Temprano para almorzar. No tengo ese dato certero. Si efectivamente lo que tenemos, si vos tenés la misma información de la foto que Carlos Salón acaba de mostrar, que lo que estamos viendo en esta foto es la última foto de Loan con su familia y es un almuerzo de ese mismo día, ¿no? Claro, esos dos, a mí me dijeron que son 2 horas antes de la desaparición. ¿Entendés lo que... ¿Pensó que estaban almorzando a 11:36? No, se supone que almorzaron al mediodía. Yo tengo que lo van a desaparecer a las 15, más o menos, a las 3 de la tarde. 14:38. Si en el interior suele almorzar temprano. ¿Tan temprano? Supuestamente desaparece entre las 2 y 2 y media de la tarde, claro. Para ser más exacto. Insisto, almuerzan temprano. Sí, porque se manda muy temprano. Las 12 en punto, por lo general, se suele almorzar. Sí. Sí. Perdonen que estamos en micro detalles, pero como dice Carlos, la verdad que no teníamos la información. Mariano, perdón que hacemos hipótesis con vos al aire, pero también para que nos ayudes vos y ayudarte. Si hay 15 personas, sacamos a papá, mamá, al tío y los dos amigos del tío político. Hay más gente. Nos quedan 10 personas. En un lugar donde el chiquito viene del Naranjo a la casa, tu hermano, supuestamente solo, después de la carrera que juega con otros primos, y nadie lo ve... Y esas son las preguntas que nos hacemos todos. Hay 10 personas, me imagino, en el patio de la casa, terminaron de almorzar. ¿Y quiénes son esas personas, además? Y otra pregunta, ¿vos conocés la zona del Naranjo a donde van y la casa de tu abuela, aunque fuiste pocas veces? De la casa al Naranjo conozco, pero hay que hacer, ojo, acá hay muchos dichos también. A ver. Estoy escuchando muchos versos que no son ciertos también. Por ejemplo, contá, acláralo. No, viste, porque no, viste, porque acá de la casa de mi abuela al Naranjo hay un callejón, viste, que es mucho monte. Ah. ¿Sí? Ah, no es no es campo abierto. Aproximadamente a 1.500 metros, es lo que más o menos tengo, viste. Y, ¿del Naranjo a la casa de tu abuela? ¿Eh? Pues nosotros lo hicimos y nos dio 310 metros. Del Naranjo a la casa de tu abuela. Sí. Pero vos decís que ese camino es un camino cerrado, no es un campo abierto. Un camino cerrado, claro. Hay un callejoncito que te lleva hacia ese lugar. ¿Y vos podés salir de ese Naranjo a otro lugar que no sea la casa de tu abuela? Sí. Sí, claro. Claro que sí. ¿Dónde corrieron la carrera los chicos? No, la verdad no tengo el dato. ¿Hay mucho vaquiano por la zona, Mariano, andando a caballo, recorriendo? ¿Asillando? Sí, ahí digo, sí, aparte sí, esto sí. Aparte no fue un domingo, esto fue andando, un fin de semana. Andando. Sí. O sea, usted dice asillando o trabajando.
No, no, recorriendo, trabajando, volviendo a su casa. No, esa zona es muy tranquila, no hay gente. La única que puede transitar es la abuela y dos vecinos más que hay por ese lugar, más cercano. Mariano, te agradecemos mucho y lo que podemos ayudar a vos, a toda tu familia, acá estamos. Muchísimas gracias. A vos, por favor. Mariano, el hermano de Loan. A ver, Alejandro. Sí, Fabi, te escucho. Sí, podías escuchar, pudiste escuchar toda la nota. Ahora quiero cotejar con vos. Vos dijiste, 13:36 se va Loan con este tío político, que ahora descubrimos que es tío político, que ni siquiera está casado con la tía de Loan, ya no es tío directo, que se va con un matrimonio, que terminan de un almuerzo donde hubo 15 personas. Acá me dicen los muchachos, la gente almuerza temprano es 12 del mediodía. Termina el almuerzo 13:15, hipótesis. 15 minutos después se van al Naranjo, que está a 300 metros de la casa. Es un pasillo de maleza. Es lo que dijeron, es un pasillo cerrado, no es campo abierto. Hay un cañaveral. Bien. Y vas como medio agachadito, entras, un mayor entra agachado por el pasillo y llega, ahí están todas las plantas. Y el tío político le avisa a los papás, 14:35, 14:38, que perdió a Loan. Sí. Mucho tiempo, ¿no? No cierra nada. ¿Declararon todos los que estaban en la cena, Alejandro? ¿Sabes? En el almuerzo. ¿En el almuerzo? ¿Los 10, 15 que estaban? Declararon, claro, pero no ante el fiscal. Fueron las primeras declaraciones ante el personal policial. Obviamente en la libreta está anotado lo que copió el personal policial. ¿Qué es lo que sucedió? Y mire, bueno, ahí se armó obviamente la causa. Rubén, como sabés, que se va armando en general toda. No se sentaron frente al fiscal. Ayer sí los padres. En el día de ayer los padres se trasladaron a Goya, se sentaron frente al fiscal y dieron todo el testimonio. Por eso se corroboró el tema de los horarios, más o menos lo que van preguntando. Esperá que volvemos con el tema. Esperá que volvemos con el tema del almuerzo. Bancame, Ale. Y le quiero agradecer a Fernando Cardini. Fernando, ¿querés agregar algo más de todo lo que escuchaste? Sí, mirá, quiero decirte que bien dijiste vos, Fabián, el tema es el detalle. Y cuando vos fijás en el detalle, horarios... Los horarios no están correctos. No, Fernando, perdón, Fernando, te interrumpo a tu interrupción. Cuando uno empieza a pedir detalles de las primeras 4 horas, esto hace agua. Sí, exactamente. Pensá que hay testigos que dicen, por ejemplo, un tal Carlos, que está sentado al lado del padre de Loan, que estaba con su esposa, que a su vez eran amigos de la abuela, que no conocían a nadie. No conocían a nadie de los que estaban ahí. La primera vez que vean a Loan, la primera vez que ven a la familia, este matrimonio tenía una camioneta y ellos se van dicen ellos que se van a las 2 de la tarde, 2 y cuarto, se van y ya había desaparecido Loan. Ya Loan había desaparecido, claro. O sea, vos pensás que primero dijeron a las 2 de la tarde que llama el tío político. Llama a la mujer que no se había ido de la casa, estaba en la casa de la abuela, la mujer de él. Él se fue con un matrimonio aparte. Claro, la tía carnal de Loan queda en la casa. Exacto, y la tía, la que recibe supuestamente a las 2:15, recibe la llamada del marido diciéndole, ya llegó Loan a la casa, como diciendo, se me fue y se fue para la casa. Uno de los chicos que comentó en la cámara que es él, dijo que se había ido porque tenía miedo y se fue con el papá. O sea que hay una versión que justificaría... Contradictoria. El otro dice que fueron a jugar y que se corrió adelante. Y el otro dice que fueron a la carrera. Sí, no sabe dónde porque está lleno de malezas. No cierra todo. Fernando, pero tampoco cierran los tiempos, sí. Tal cual. Fernando, un abrazo enorme y gracias como siempre, Fernando. No, ha sido un gusto. Cardini, perito forense. Vamos a ver, Ale Pueblas hizo un informe ayer, caminando. A ver, todo esto que estamos hablando desde hace varios días, míralo. Empezamos a recorrer los entre 7 y 8 puestos que hay en un radio de 20 kilómetros de donde están buscando a Loan. Este es uno de los más lejanos,
que es el primero que vamos a empezar a recorrer. Estamos aproximadamente a 10 kilómetros de la casa de la abuela de Loan y, como verán, en varios lugares que les vamos a ir mostrando, se armaron diferentes puestos de campaña con caballos, con militares, con personal policial, porque el gobierno de Corrientes puso a disposición todo lo que hay en Corrientes para encontrar a Loan. Para allá, donde pueden observar que siguen pasando camionetas, y al fondo es la casa donde Loan vino a visitar a su abuela, es la casa de su abuela donde nace. Ese es el punto de partida número cero. Pero hace minutos nada más, antes que lleguemos y corriendo a personas civiles, recordemos que ya no está permitida la búsqueda de personas civiles, obviamente si lo hacen estimo que no los van a controlar, pero se dictó ese comunicado. Esta es una escuela que ha quedado abandonada, cerquita de lo que es la casa de su abuela, y aquí estuvo mucho tiempo uno de los perros que busca personas sin vida. Le llamó la atención, fíjate que patearon la puerta, personal policial, no la lograron abrir, rompieron una de las puertas principales para que el can pueda olfatear, y este es uno de los cuartos que llamó la atención. Vamos a mostrar que lo intentaron romper, lo abrieron, corrieron con fuerza para que ingrese el perro, y aquí se detuvo el perro varios minutos. Síganme, mirá, vamos a ir a la parte de atrás. Una de las hipótesis que circuló hace minutos nada más, y que es lo que se está hablando ahora y que va avanzando minuto a minuto, es que pudo haber estado en este lugar con vida. Atención con eso, porque si eso se corrobora, estamos hablando de que por ahí alguna persona lo pudo haber trasladado. Si giramos un poquito la escuela rural, recién les conté, allá la casa de la abuela, en aquel matorral que va a mostrar Diego Trasferi, que vamos a tratar de llegar, es donde se encontró la zapatilla. En ese lugar se encuentra el calzado y la huella. Para que tengan noción de distancia, estamos aproximadamente a 1 kilómetro, tanto de la casa de la abuela como donde se encontró la zapatilla, que está esta escuela rural abandonada. Y acá está la parte de los pozos que estuvieron revisando durante el día. Aquí está la casa de la abuela de Loan, donde él vino a pasar estos días, y después lo que estamos tratando de averiguar, después qué pasó. Pero aquí es donde jugaba Loan antes de haber ido a buscar las naranjas. Esta es la parte de los dormitorios de la casa, y aquí cuando venía, donde pasaba Loan la mayor parte del tiempo, donde jugaba con uno de los perritos que vemos aquí en la casa. Donde está el perrito, donde él jugaba, donde también están sus juguetes, donde se subía, solía subirse a estos árboles y pasar gran rato aquí con sus primos y demás. Es la parte íntima de Loan. Acá la parte de los dormitorios, la casa de la abuela. En este lugar se decidió de ir a buscar las naranjas. Después de estar la familia acá, decidieron emprender este camino que les voy a mostrar ahora para ir a buscar naranjas, y de ese momento no se lo volvió a ver. Ale, felicitaciones por el trabajo. ¿Está ahí Ale Pueblas? Ale, te felicito por el trabajo, pero gracias, tengo que hacer un comentario. No, ese es Padovani, Ale Pueblas. Tengo que hacer un comentario que no es menor. Ah, perdón. No. No, bien. Te felicito por el laburo, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, pero me pregunto, y no es pregunta para vos, sino para todos los canales de televisión, y me incluyo porque yo hubiera hecho el mismo informe que Ale en el mismo lugar. ¿Está bien, Carlos, que la televisión pueda entrar a los lugares tan cercanos a la desaparición del chico? Teniendo en cuenta que lo recorrieron ya varias veces de minuto cero, bueno... A ver, claro, yo hubiera hecho lo mismo que Ale, ¿eh? Sí. Hubiera hecho el mismo informe, me hubiera metido igual. Si no me paran, me meto. Pero es que no es una zona vallada, no es una zona que ya no se... ¿Y no debiera estar vallada? No, entiendo que después de los rastrillajes... Yo imagino que habrán buscado bien, ¿no? Imagino, está bien, listo, no más preguntas. Imagino. Sí. Imagino. Ale, gran laburo. Les puedo informar algo. Ahora que volvemos a con vos. Cortito, en las próximas horas, porque están los medios nacionales nada más y por todo lo que trascendió y porque lo han escuchado, posiblemente lleven a los detenidos a hacer una reconstrucción al lugar o a los padres. Lo pedimos ayer. Tanto en la casa como en el camino de ida y vuelta. Claro, lo pedimos ayer, dale, bien, 24 horas después.